Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por participar del webinar de hoy. Vamos a dar unos minutitos para aquellas personas que se van conectando y en unos minutos ya damos una breve introducción de la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias.
Hola nuevamente, muy buenos días para todos y bienvenidos a la capacitación y webinar Techos de Fibrocemento Panalit. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. En esta ocasión realizaremos la capacitación tanto presencial como virtual, como pueden observar, y aprovechamos para invitarles a ser parte de las próximas. Solo deben de estar atentos a nuestros canales de comunicación para conocer nuevas fechas. El día de hoy estaremos conociendo los beneficios del fibrocemento en tu proyecto. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches y Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Antonio Riley, que nos brindará toda la información que necesitamos conocer. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Y recordarles también que la sesión quedará grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube, Coches Panamá, por si desean repasar la información posteriormente. Dada esta introducción, le pasamos la palabra a la gerente de sucursal, Rocibel Tristán, y esperemos que disfruten de la capacitación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rocibel Tristán, gerente de la sucursal de Santiago. Te doy la bienvenida a los clientes presentes y a los que nos ven por vía Zoom. El objetivo principal de la red de RedPro, que es una escuela de contratistas, es ayudarlo a impulsar sus negocios basados en técnicas. Y por ese motivo estamos aquí reunidos hoy con el personal de Eternit para brindarle los conocimientos acerca de las ventajas del uso de fibrocemento. Con ustedes las palabras de los técnicos. Buenas tardes. Listo. Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy, como ya saben, venimos a hacer una capacitación basada en los beneficios del fibrocemento y instalación en sus proyectos. Mi nombre es Antonio Riley. Soy la parte encargada en Panamá de lo que es proyecto, todo lo que es proyecto en general. Conmigo también me acompaña el arquitecto Roque, nuestro técnico en campo. Cuando nosotros hacemos todo tipo de instalaciones, hacemos cierres en proyectos, tenemos un acompañamiento que damos con nuestro técnico, que es totalmente como parte del beneficio que otorgamos como empresa. Adicional, tenemos una pequeña presentación para que más o menos ustedes se vayan familiarizando con lo que es el producto y las bondades, sus beneficios y su forma de instalación. Los aportes de la tecnología en Panamá, del fibrocemento. Nosotros somos una empresa, en Colombia se llama Eternit, en Panamá somos Panalit como marca. En Eternit tenemos 80 años en el mercado, y en Panamá tenemos un aproximado de 21 años sosteniendo todo lo que es el mercado comercial con nuestras redes de distribución, al igual que las constructoras que nos apoyan. Somos una empresa que formamos parte del grupo Elementia. Elementia es un conglomerado de empresas, una multinacional. Tenemos fábricas en diferentes partes de América Latina, incluyendo Colombia, donde de Colombia fabricamos el fibrocemento de tres plantas, la planta de Cali, la planta de Barranquilla y la planta de Bogotá. Principalmente las importaciones a Panamá son totalmente de la fábrica de Barranquilla. Como pueden ver, el producto hace más de 3 años nosotros cambiamos la tecnología. Anteriormente la tecnología que manteníamos era fibroasbesto, pero como ustedes saben, todo ese tema del asbesto que afecta a las personas, se hizo un cambio radical y actualmente el producto está hecho de PVA. PVA es una fibra sintética acompañada con cemento, y esto es lo que ha hecho que el producto tenga mejor comportamiento, tenga mejor resistencia, sea más amigable con el ambiente, por eso que actualmente decimos que es un producto green.
Como todos saben, ¿cuáles son las generalidades de una cubierta? Una cubierta es todo tipo de material que cubra un área y en base a eso hace su apertura para que todos tengamos un espacio habitable. ¿Qué beneficios tenemos? Buenos días, ante todo. Bueno, ¿qué beneficios tenemos del producto? Nuestro producto, como saben, es un producto que es... Es un producto que te ayuda con el ahorro energético, aparte que te ayuda con el ahorro energético, es fácil de instalar, te da más, incrementa la vida útil, te da más plusvalía y agrega un valor estético. Se corre. Como pueden ver, nuestro producto está apto para todo tipo de ambiente, de todo tipo de espacio. Tenemos se puede utilizar el uso campestre, uso de montaña, ¿verdad? Te da calidad de vida, un producto que se adecua a cualquier comportamiento ambiental, en cualquier estatus. Es un producto que es amigable con los comportamientos drásticos, área de playa, área de bosque, área de montaña, o sea, lugares donde su trabajo va a ser consistente. Es un producto que nos ayuda a nuestras inversiones, más estético, la plusvalía, valor agregado a cualquier tipo de proyecto. Ventajas que tenemos con el producto. O sea, es un producto que es fácil de instalar, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Se adapta a todo tipo de clima, como les comentaba. También es resistente, autoportátil. Características que tiene, tengo una variedad de colores, tengo variedad de tamaño, fácil y rápido de instalación, fácil de transportar y con las propiedades, bueno, esto es algo importante, las propiedades que tiene el producto, las propiedades térmicas y acústicas, por lo general se habla de la parte térmica, porque bueno, lo que más hay en Panamá o lo que más había en Panamá era el zinc, y el zinc es un producto que cuando tú estás dentro de una casa con zinc es totalmente caliente. El producto de fibrocemento es prácticamente un aislante térmico, te ayuda a un mejor comportamiento térmico, eso te lleva a un ahorro de energía en la casa. También lo que es el aporte acústico, ya saben que cuando llueve, anteriormente con zinc tú no podías escuchar, no podías ver televisión, y prácticamente con el producto de fibrocemento, prácticamente con el panalín ni se escucha cuando llueve. Cuando le hablaba del tema del cambio, esto nos ayudó a que el producto tuviera mayor resistencia. Como pueden ver la imagen, hay 6 personas paradas sobre una teja. Esto se debe a las facultades nuevas que tiene el producto, a todo lo que lo ha ayudado a que sea un producto más resistente, el cambio de tecnología. Y prácticamente antes con el asbesto, el producto era como un poquito más, parecía porcelanato. Tú lo pisabas, se quebraba, se rajaba y eso creaba muchas expectaciones. Con la nueva tecnología, que prácticamente es polivinil alcohol con cemento y fibra sintética, lo que hace que el producto sea más resistente y un poquito más elastomérico. O sea, ya tiene un comportamiento más flexible. Nosotros en Panamá, en general, nosotros manejamos 3 tipos de láminas con 3 tipos de características diferentes en cuanto a tamaño y proporción. Tenemos la P10, que es una ondulación más alta, ¿verdad? Cuando hablamos de P10, para que tengan un poquito más de conocimiento, es la separación que hay entre ondas. Eso es 10 pulgadas, 10 centímetros, eso es lo que se habla. Cuando habla de P7, es la ondulación, y tenemos la P7 Plus. ¿Cuál es la diferencia? La P10, como es un poquito más robusta, se usa prácticamente para industrias, para temas agrícolas, o sea, para lo que es una resistencia mayor. La P7, que es la que utilizamos en Panamá, que es la que se usa en todas partes para proyectos, casas, es la que vendemos aquí en Cochés, es el estándar, que le decimos el caballito de batalla. Es un producto que es, la medida es de 97 centímetros de ancho, y tenemos diferentes tipos de longitudes de tamaño en cuanto. P7 Plus
P7 Plus es el mismo producto, simplemente con una onda más. Eso lo que te ayuda es que abarca un poquito más el área cuando vas a construir. Es un producto que se utiliza mucho aquí en Santiago y es el que le vamos a estar dando fortaleza. Como pueden ver, el producto de nosotros se puede utilizar en cualquier estatus social, casas pequeñas, casas de intereses sociales. También tenemos, se puede utilizar con diferentes tipos de adaptaciones. Se puede una inclinación muy proporcionada, se puede utilizar como estructura vertical. Se utiliza en todo tipo de ambientes, como le comentaba, en playa, en todo. Y tenemos una variedad de diseños que puedes utilizar en cuanto a tus cubiertas. Esta parte, bueno, aquí vamos bien, venimos con la parte de instalación, por la cual solicito el apoyo de nuestro técnico, Roque, con mucho gusto. Buenos días a todos. Bueno, aquí no. Pendiente. Sí, como podemos ver, aquí tenemos una pequeña maqueta. Lo que tratamos de hacer es mostrar a los presentes lo que básicamente la instalación en sí del techo de fibrocemento. Uno de los principales beneficios que tenemos con este techo es lo que son la distancia entre carrolas o entre apoyos. En el caso de Panamá sería carrolas. Podemos observar dependiendo de la longitud. En este caso tenemos una lámina de 3 pies o número 3. La distancia está a 77 centímetros. En la medida que la lámina aumenta, también podemos variar con la distancia de lo que es la distribución de carriolas. Lo que son los puntos de fijación, como podemos ver en este caso, es bien importante tomar en cuenta. Tomando en cuenta el sentido de instalación, como podemos ver, sería de izquierda a derecha en este caso. Puede ser inversa, de derecha a izquierda. El tornillo va colocado en la primera y en la quinta onda, en este caso la lámina, la P7 regular. En el caso de la P7 Plus, que es 6 onda, el tornillo se coloca en esta onda, que sería la segunda. Si contamos de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3, 4, 5, se coloca en la onda 2 y en la onda número 5. Como siguiente paso sería el tema del despunte. Como podemos apreciar aquí, es bien importante realizar el despunte en todos los techos que se deben instalar. En este caso, el despunte consiste en el corte justamente donde se cruzan los dos puntos que tenemos en esta zona para evitar que la lámina quede completamente alineada en sentido de la estructura. Los tornillos utilizados que utilizamos para... El tornillo utilizamos para la instalación de techo siempre se recomienda el tornillo de rosca parcial, como puedes ver. Esta parte es completamente lisa, tenemos la rosca en la parte inferior. Nosotros decimos rosca parcial porque también hay tornillos que son de rosca total, que al momento de instalarlo, genera una especie de compresión en esta zona, generando fisuras en la parte inferior. Entonces, por este motivo, recomendamos siempre el tornillo de rosca parcial. Esta parte es importante porque, como comenta el compañero, en otras ocasiones hemos visto proyectos que usan tornillos de rosca completa. Entonces, al utilizar el tornillo de rosca completa, al atornillar la lámina, ya puede ser por un exceso de torque, ya puede ser por la misma el comportamiento del tornillo, la lámina necesita que cuando se haga la instalación, tener un pequeño juego para lo que es su movimiento de dilatación. Entonces, al no tener este espacio, lo que hace es que mantienes la lámina siempre rígida. Al momento que estás instalando, tú instalas, pisas ese mismo lugar, que es lo que sucede casi siempre, y lo que siempre pasa es que aparece una fisura y lo primero que dice, no, es el material, o sea, y es realmente una instalación incorrecta y el mal uso del tornillo. Así que esto es importante tener en cuenta que este tornillo es el primer punto importante para utilizar en una instalación. También es importante mantener lo que es el tema del torque. El torque del tornillo no debemos sobrepasarlo. Lo recomendable es utilizar un taladro con
el torque regulable para poder mantener, como puedo expresar aquí, o sea, no mantener una presión continua sobre lo que es la lámina en sí. Entonces, vamos. Lo que logramos con el despunte, si podemos ver de frente, es que la lámina queda completamente alineada. Al no hacer el despunte, tendríamos una sobreposición de espesor en esta zona que nos puede generar una especie de fractura. Entonces, para eso específicamente nos enfocamos en lo que es el tema del despunte. El tornillo se continúa instalando nuevamente en la primera y en la quinta onda. Es importante mencionar que al momento de realizar el despunte, por lo general, el contratista lo hace arriba. Si es posible hacerlo abajo, sería mucho mejor. Pero al momento de hacer el despunte, cuando se hace ese corte bota un pequeño, una pequeña suciedad, que es el polvillo, y ese polvillo hay que limpiarlo una vez que termina de hacer la instalación. De no limpiar el polvillo, lo que ocasiona es que ese polvillo, con la humedad que tenemos en este país, o sea, en la lluvia, en la noche, lo que hace es que eso se adhiere a la lámina. Al día siguiente, cuando vas a ver, ves que está manchada y piensas que la lámina está sucia, y es simplemente que el mismo polvito se ha adherido a la pintura. Así que lo importante es, una vez haces el despunte, terminas de hacer la instalación, barrer el área y quitar lo más que puedas del polvillo, porque siempre se quita todo. Una vez que hacen la instalación de las dos primeras líneas, creo que es importante hablarles del tema de los traslapes laterales y los longitudinales. Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos un traslape longitudinal para techos de 27% hacia arriba, recomendamos 14 centímetros. El traslape lateral sería de 4.7 milímetros en este sentido. Cuando tenemos techos por abajo del 27%, varía completamente lo que es el sistema de instalación. ¿Qué sucede? Necesitaríamos un traslape de 25 centímetros en longitudinal en esta zona, y el lateral sería de una onda, un cuarto. Prácticamente la lámina estaría cubriendo hasta esta zona. Nosotros mantenemos una ficha técnica en la cual le hemos entregado y se le proporcionará a todas las personas que estén presentes. Al igual, se estará... por parte de la Red Pro, se la estará suministrando digital, donde habla muy, muy bien del tema de la pendiente. La pendiente es muy importante porque la pendiente es la que nos define qué cantidad de material necesitamos para instalar un techo. Entonces, tenemos diferentes tipos de pendientes y con eso sabemos qué tipo de traslape vamos a hacer. En el caso de que la pendiente estándar, que es la que nosotros recomendamos, que es de 27%, el traslape va a ser básico, que son 14 centímetros longitudinal y de media onda en el transversal. ¿Ok? Como pueden ver aquí, media onda. ¿Ok? En el caso de que tengamos una pendiente baja, por debajo de los 20, 23, 20, o lo recomendable es que se use el 27, pero todo por debajo de 27 se debería hacer un traslape mayor. O sea, en este caso serían 20, de 20 a 25 centímetros longitudinal y una onda y media en el lateral. Entonces, eso evita que el agua entre por capilaridad. No sé si saben cuándo el agua entra por capilaridad. El agua corre y ella lo primero que hace es que entra y se va pegado a la línea y ya va goteando, 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 goteando hasta que entra. Entonces, mientras mayor traslape se le da, entonces ella corta por la pendiente. Entonces, eso es muy importante. También tenemos, aquí podemos mostrar el tema de los accesorios, es un producto también nuestro. El accesorio se instala, la posición del tornillo en el accesorio también se instala en la onda número 1 y la onda número 5. Es obligatorio hacer despunte de los accesorios para que la pieza quede montada adecuadamente en esta zona. Como podemos ver, en la zona de cumbrera necesitaríamos una distancia del centro
hacia donde va la primera carriola, de un aproximado de 20 a 25 centímetros. En este caso es el caballete articulado que estamos presentando aquí. Y es necesario hacer lo que es el tema de punta, como mencionaba. En esa parte, en ese tema del accesorio, nosotros tenemos varios tipos de accesorios. Tenemos el articulado, que por lo general el articulado es el que más utilizan por la diferencia de pendiente. A veces tenemos una casa que tiene una pendiente a un lado y otra pendiente al otro lado, y el articulado se puede mover a diferentes tipos de pendientes. De igual forma, tenemos un caballete fijo, que es un caballete que ya te da te permite una adaptación estándar de la pendiente. O sea, simplemente lo colocas y él te da la pendiente correcta. Estos son los dos tipos de caballete. Al igual, cuando se va a instalar, también se debe hacer las recomendaciones, que son hacer el despunte y colocarlos en las ondas correctas con los traslapes correctos. Bueno, finalmente, cuando se realiza este tipo de despunte y cuando se colocan los tornillos, como pueden ver, se genera una especie de polvo. Este polvo es bien importante retirarlo, porque como podemos ver, es un producto que es pintado. Si no lo retiramos a tiempo, el polvo se tiende a pegar en lo que es la pintura. Entonces, en el momento de la instalación, sí es importante hacer la limpieza del techo final para que mantenga lo que es el color y la apariencia, ¿no? También es importante el tema del tornillo, Roque, el tornillo que se utiliza para la cumbrera. Sí. Es un tornillo un poquito más grande, es de 6 pulgadas. Sí, en este caso, el tornillo que recomendamos para el tema de la cumbrera viene siendo este tornillo, un tornillo de 6 pulgadas, 2 pulgadas por encima del tornillo que utilizamos en el resto de la cubierta. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpen. Dígame. Instalar el panalic con el tiempo cría mucho moho. Para lavable, ¿qué sería? ¿Qué tipo de líquido? Ok, es una pregunta que siempre hacen, muy buena pregunta. Por lo general, el panalic tiende a absorber un tipo de moho después de un cierto tiempo. Lo recomendable para el mantenimiento es simplemente una solución de agua con vinagre. Antes se manejaba, se cepillaba, pero ahora como ya tenemos otros equipos, puedes usar una hidrolava, haces la solución, un poquito de vinagre, o sea, unas 2-3 tapas de vinagre por galón, y con eso tú limpias el techo. Eso te va a limpiar de raíz el moho. Y lo recomendable es, una vez hagas esa limpieza, pasarle una aplicación de pintura. El coche también maneja la pintura de nosotros, que es Panalit, que es la pintura de techo. Hay personas que utilizan diferentes tipos de impermeabilizantes porque quieren hacer impermeabilizar el techo. Hay diferentes tipos de marcas también que hay actualmente en el mercado, pero lo recomendable es utilizar una pintura para fibrocemento. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Deja allá al señor. ¿Es necesario impermeabilizar el tornillo siempre? Por lo general, sí es necesario colocarle el impermeabilizante. Lo que sucede es que es un tornillo que, como podemos ver, en esta zona podemos tener filtración. Entonces, sí es importante porque a la vez que te ayuda a sellar esta zona, también te ayuda a mantener que entonces te vaya a oxidar. Crea una especie de oxidación en estos puntos. Por lo general, como dice el compañero, ya con el tornillo ya hay... Hay una función que hace el cauchito negro que está aquí, que lo que hace es que él cubre el orificio para que no haya filtración. Sin embargo, para una mejor protección, para un mejor cuidado, para mejor beneficio, uno aplica una pequeña, o sea, no es que vas a aplicar, o sea, si algo pequeño arriba del tornillo como para impermeabilizar, y ya con eso tienes la seguridad de que no va a haber ningún tipo de filtración de agua. El señor estaba. ¿Qué tipo de pintura? Para la cabeza. Impermeabilizante. Un impermeabilizante. ¿Cómo? ¿Aló? No tiene que ser un tipo de impermeabilizante tan fuerte. Puede ser uno básico, realmente. Porque ya, como le decía, ya el tornillo hace la gestión con el capuchón.
ya ella hace su función. Así que lo que se pone arriba simplemente es una aplicación para darle mayor seguridad. No tiene que ser un producto específico. Mire, donde mi hermana en Boquerones instalaron uno y de un las láminas eran de 12 pies, 12 pies de largo. Al año y medio, ese cauchito, estos soles no los aguanta. Okay. Ese es por gusto. Le pusieron mini rojo primero, cuando lo instalaron. Al año y medio, goteriaba. Pero el mini rojo no es un impermeabilizante. No, entonces le pusieron un Aqualock y el señor se subió a poner Aqualock y todo se rajó. Se rajó el... Ok, es algo muy importante en base a lo que comenta el señor. Nosotros tenemos recomendaciones, hay folletos donde vemos, hay manual de instalación y manual de amenazamiento. En el manual de instalación es importante, si vas a dar un mantenimiento a tu cubierta, utilizar tablones para caminar. Aquí en Panamá la gente no lo hace. Aquí en Panamá yo estoy acostumbrado a que voy por ahí, camino como que fuera por mi casa, pero realmente el producto, o sea, no es que sea a prueba de todo. O sea, cuando tú caminas, cada paso que tú das, la carga se genera directamente en ese lugar. Así que por eso es que se recomienda y es muy importante utilizar el tablón. Al momento que tú colocas un tablón, el tablón hace que la carga se distribuya. Y ahí tienes, o sea, ahí tienes las posibilidades de que el producto no sufra ningún tipo de... ¿Qué espacio entre carriola y carriola? El espacio entre carriola va dependiendo de qué tipo de lámina. Hay diferentes tipos de láminas, por eso hablamos del ahorro estructural. O sea, hay láminas desde 12 pies hasta 3 pies, 2 pies, y cada una tiene un espaciamiento. Ahí le estamos dando una ficha técnica al manual, que ahí te va diciendo exactamente, si no me equivoco... ¿Ah? Los espacios de la carriola. Los espaciamientos de la carriola. La muchacha... Y el señor también. Sí, mira, yo diría que por recomendación de ustedes como fabricante, uno, opción uno, para evitar su problema porque la estética se daña, el tornillo. Sí, el tornillo tendría que ser con tapones. Hay tornillos que vienen con tapones de fábrica. Atornilló y tapó. Es un tapón plástico que lleva el mismo tornillo de fábrica. Sí, eso. Ok, estos son los que estamos recomendando. Estos sí, tornillos, entonces, sí. Anteriormente no. Ya los distribuidores están teniendo el mismo tornillo que viene con su capucha de fábrica. Es. Y recomendación para, no sé, por mi parte, digamos, bueno, cada 5 años para evitar ese problema, saca el tornillo y mete un tornillo nuevo. Tanto remedio, cada 5 años como mínimo. ¿Sí? Y así, porque puedo poner un panal y a los 5 años le pongo un parche, eso desde lejos se ve feo. O sea, uso sin de normal. Claro, lo importante es que cada persona tenga, nosotros damos las recomendaciones básicas de mantenimiento, pero cada persona debe, bajo esos conceptos, buscar la manera que sea algo más a favor. Como usted dice, si va a hacer un mantenimiento y lo que usted quiere cambiar el tornillo, perfecto. Ya, este tornillo ya cedió después de 3 años, de 5 años. Voy a cambiar el tornillo. Eso sería una recomendación excelente. Nosotros realmente no la damos directamente porque ya eso va más. Por nosotros no damos garantía de tornillo, damos garantía de producto. Entonces sería el fabricante de tornillo. ¿Sí? El señor tenía contacto. Buenos días. Mi pregunta es si la pintura que ustedes venden, la de Tejalit, es pintable con compresor. ¿O solo a brocha? Sí. Todo producto, la pintura que nosotros tenemos, que en efecto se puede utilizar, ya sea con airless, que es compresores, ya puede ser con brocha, rodillos, ahí no hay ningún tipo de problema. Y el producto, y nosotros recomendamos que se use, obviamente, todos los coches manejan ese producto también, recomendamos que se use porque te garantiza el mismo tono de la pintura, es bueno. Importante. Y otra pregunta es si tienen algún impermeabilizante, o sea, cuando usted pinta algún impermeabilizante que sea transparente para cubrir, para que no le caiga ese moho, o sea, que amarre la pintura. No recomendamos, pero en el mercado hay diferentes tipos de impermeabilizantes que,
que son muy buenos y se pueden utilizar. Sí. Nosotros por lo general no recomendamos un producto, ya que nosotros no somos que lo distribuimos y eso lo que afecta es en las garantías de nuestro material. Pero sí hay diferentes tipos de impermeabilizantes en el mercado que pueden garantizarle un buen uso del producto. Ah, correcto, sí, porque lo importante es cuando usted pinta, lava y pinta, para tratar de que dure más el tiempo la pintura. Definitivo. Tenga mejor vida. Gracias. Gracias. Tenemos preguntas online por acá. El señor Edgar Mojica pregunta, bueno, más bien solicita, ¿me explicarían más el detalle, en detalle el corte de la lámina para hacer montura de la siguiente hoja? Lo repito, ¿me explicarían más a detalle el corte de la lámina para hacer la montura de la siguiente hoja? El despunte. Ok. Vamos a hacerlo físicamente para que lo vea. ¿Te ayudo, Roque? Explícale el ángulo. Dos. Apague, ¿eh? Mientras avanzan por allá, por acá preguntan también, ¿cuál sería el traslape mínimo entre láminas? Por acá preguntan, mientras que mueven las láminas, dice, ¿cuál sería el traslape mínimo entre láminas? ¿Me escucha? Sí. El traslape mínimo es de 14 centímetros. Cuando se trata de traslape longitudinal, estamos hablando de a lo largo de la lámina, 14 centímetros el mínimo. El máximo va dependiendo ya de la pendiente. Y por lo general siempre se maneja entre 20 a 25 centímetros. Y lateral o transversal, el traslape es de media onda cuando es el estándar y de una onda y media cuando es una pendiente baja. Bueno, respondiendo la consulta del señor Mojica, creo que, coméntale. Sí, aquí como podemos ver lo que es el tema del despunte, podemos apreciar más claramente. Tenemos la primera hilada de lámina, en este caso sería esta. Tenemos la lámina número 2. Donde se efectúa el despunte, el corte viene siendo en la lámina número 2 y donde se intersectan con la lámina número 3. La lámina inferior o la primera lámina de la primera hilada no se debe, como pueden apreciar aquí, no se debe cortar, porque esto es lo que nos evita es que tenga filtración. Entonces, aquí podemos ver lo que es el tema del despunte, que prácticamente viene siendo un corte dependiendo del traslape. En este caso sería un corte de 14 centímetros longitudinal. Diagonal. Diagonal y... En este caso sería aproximadamente, si lo medimos, sería de prácticamente 4.7 centímetros, que sería un cuarto de onda. Eso lo que ayuda es que la lámina embone perfectamente y no exista un espacio para que el agua filtre. ¿Okay? Vamos a colocarla para que vayan viendo. Ahí vemos el primer corte, en la segunda, la tercera. Ahí encaja, si ven ya el espacio queda completamente totalmente cerrado. Plan, se hace la instalación, ayudó.
y luego se coloca la última lámina. En esta zona queda completamente cerrado el corte entre la lámina número 2 y la lámina número 3. Y entonces ya viene la lámina número 4, que sería esta en este caso, que lo que hacemos es que te cubre el espacio del corte. No vas a ver superficialmente nada por la parte inferior. Y las piezas quedan completamente alineadas. Esto aplica para el corte en ambos sentidos, de izquierda a derecha, como lo estamos mostrando en este caso, y también de derecha a izquierda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá el señor Antonio pregunta, si tengo un techo de fibrocemento con rajas, ¿cuál sería la forma más adecuada de sellarlo? Ok, es una pregunta muy compleja porque eso va dependiendo de qué tipo de rajadura. Ya para nosotros rajaduras es que hay que hacer un cambio de lámina. Si es fisuras, porque la palabra fisuras son, por ejemplo, son mínimas. Y hay que saber depende de por qué salieron las fisuras. Porque hay veces que son fisuras por tránsito y lo que se hace es que simplemente hay diferentes tipos de productos. Nosotros por lo general no recomendamos qué tipo de producto utilizar, pero en el mercado hay muchos que de repente ustedes pueden hacer. Nosotros tratamos de no... lo que he visto mucho que hacen es que utilizan fibra con algún tipo de producto elastomérico. He visto que utilizan también productos de impermeabilizantes que ya vienen con un mínimo de espesor que cubren esas fisuras, pero cuando ya es rajadura, lo recomendable es cambiar la lámina. Rajadura, por ejemplo, si el agua te filtra, cambia la lámina. O sea, si el agua te está filtrando hacia abajo, lo recomendable es cambiar la lámina. Puede que en el mercado existan diferentes tipos de productos que te van a dar una solución temporal, pero lo recomendable es cambiar la lámina. Por acá también consultan, ¿hay un peso máximo recomendable para el personal que trabaja sobre estas láminas? Un peso como tal, prácticamente no, una persona como yo no puede instalar techo. Pero sí lo recomendable y lo que se ve es que por lo general siempre son personas delgadas, de baja estatura, o un peso no más de 120, 125 libras. Eso es lo recomendable. O sea, obviamente, si ponemos a un gordito a transitar, a caminar y traspeso, no utilizan las recomendaciones que... son los tablones, ahí no hay sobrepeso a instalar, o sea, el producto va a ceder. Invitamos a todas las personas online, si tienen alguna consulta, aprovechen que tenemos los especialistas, ahora es cuando, o aquí presencial, si tenemos más consultas, por favor. La consulta mía, las medidas de las láminas fibrocemento de varias empresas, ¿son iguales o están variando? Por lo general, la medida son estándar. La longitudinal son de 2 a 12 pies. Y, De ancho. El ancho, ok. Nosotros como panalit tenemos los dos anchos. Realmente tenemos el ancho regular, que son 92 centímetros, y tenemos el ancho extra, que es el que va a manejar la tienda de Santiago, que es el ancho extra, que es de 1.10. Y la idea del 1.10 es porque, bueno, realmente en el mercado actual le gusta esa lámina porque cubre un poquito más de espacio, pero el producto, los dos tienen el mismo comportamiento. Pero la hoja de panalit que vende Coche, la medida de ancho es diferente a la que vende Hoxa o la que vende... O la que vende... La competencia. La competencia. Ok, le explico. Nosotros exactamente por eso es que estamos haciendo este tipo de capacitación e introducción, ya que el estándar en Panamá a nivel nacional
es una lámina de 92 centímetros. O sea, usted va a cualquier parte de Panamá, desde Darien hasta acá, usa láminas de PVC. ¿Qué pasa? Se ha utilizado en diferentes proyectos específicos la de ancho extra, que es una onda más, que esa es de repente la que ha visto en alguna de las otras. Ya Cochet va a tener esa lámina a partir de final de mes, así que por eso no tengan problema. La idea es eso, la idea es seguir manteniendo lo que está en el mercado. Gracias. El señor tenía una pregunta. El caballete de la lámina de 1.10 es diferente al caballete de la lámina más delgada. El caballete realmente no hay afectación. Le explico. Se puede utilizar, hay caballetes de 1.10 igual que la lámina. ¿Cuál es la diferencia del caballete? Si tengo un ancho extra, ¿verdad? El caballete va a terminar exactamente donde termina la lámina. Sin embargo, en caso tal de que no tengas ese caballete o no hay caballete, puedes usar el caballete regular porque igual él va a mantener la misma onda. Lo único que de repente no coincida la línea con la lámina. Al final, como es una cumbrera, no es muy visible. O sea que trabaja, pues. Trabaja perfectamente un caballete regular en una lámina de ancho plus. Sí, pero tengo clientes que me dicen que no, que tiene que ser caballete más largo. No. Igual, pero ¿cómo le explico? Se puede hacer una prueba física. Incluso tenemos proyectos de que en momento dado, para no retrasar su obra mientras que llega el producto, han utilizado láminas regulares y la cumbrera, y eso no es muy percibible. Ya, otra pregunta. ¿Qué pasa si no se hace el corte allá en el monte? Si uno no hace los el corte de entre lámina, el montaje, los despuntes, puede ocasionar filtraciones. Porque, ¿qué pasa? Si ves ahorita mismo todas las láminas están a flush, a plane. Al no hacer el despunte, una lámina queda encima del otro y siempre va a haber un espacio. Y el agua puede filtrar por ahí. Ya. Una pregunta que me hacen a veces es si esa lámina no provocará alergia. Hay gente que sufre alergia. Como te dije, eso en el pasado puede que cualquier lámina que existía de fibrocemento podía tener porque había un tipo de producto. Ya el producto que está ha cambiado hace 4 años, así que no hay ningún tipo de alergia ni nada de eso. Tenga la salvedad y la garantía. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que tenemos los especialistas. Invitamos nuevamente a las personas online. Acá tienen una consulta. ¿Qué me puede decir sobre el polvorín? ¿Y es verdad que es cancerígeno o es negativo? Como dije, apenas que inicié, nosotros hicimos un cambio. Que llegué un poco tarde. Disculpa. Hicimos un cambio de tecnología. Hace 4 o 5 años atrás se utilizaba el asbesto cemento, que era utilizado por todas las empresas. Al darnos cuenta de toda la situación que creaba, se hizo un cambio y ahora es una mezcla de cemento con fibra sintética, así que no tiene nada de asbesto. Por eso que comencé mostrando que es un producto green, que es un producto amigable con el medio ambiente. Gracias. Pregunta por acá, si alguien tiene un techo con material hecho hace 4 años atrás, ¿sería ideal cambiarlo o no hay peligro? Eso va depende de la persona, realmente. Hay personas que de repente pueden... Mira, el tema de yo tengo conocimiento realmente que el tema del asbesto afecta, era en el momento de la instalación, a los que instalaban, que emanaba el polvillo. Una vez el producto instalado no bota ningún tipo de gas ni nada. Así que eso va a depender de la persona. Si quiere cambiarlo por algún tipo de precaución, entonces ya sería... Y bueno, ya sabe que hay un cambio de costo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Por acá? Allá. ¿Pasa el micrófono? ¿Tenemos una consulta por acá? El promedio de vida del Panalic para cambiarlo en intemperie, lo que preguntó el señor Hernández,
una panalí te puede durar, ¿qué? 15 años entre intemperie, agua y prácticamente te puede durar entre 20 a 30 años. Nosotros tenemos barriadas en Panamá de hace 20 años que iniciamos aquí y no tenemos ningún problema. Para nada. La idea es que tú te mantengas haciéndole su mantenimiento periódico. Hay mucha gente que ni el mantenimiento hace. Incluso tú vas a veces a barriadas que vas a ver techos negros que tienen 20 años y no se han hecho mantenimiento y el producto está perfectamente, en perfectas condiciones. Pero es importante, o sea, para darle más larga vida, hacerle un mantenimiento, un promedio de cada 5 años, una limpieza, lavado, vi un tornillo, como decía el señor, recomendaba aquí, voy a cambiar mis tornillos cada 5 años porque quiero que mi techo, y así te va a dar más duración. Así que, por lo general, hasta el momento, nosotros no hemos tenido ni un reclamo, y estoy seguro que no tendremos de que, que a los 5 años mi techo no funcionó. No, o sea, el techo, cuando compras Panalit, compras techo para toda la vida realmente. Listo. Regresando a la presentación ya para ir terminando, culminando esto. Aquí hay una muestra física para las personas que están en red. Ya está proyectado. Hay una muestra física. Primero podemos ir viendo lo del tema de las pendientes. Estas son las pendientes recomendables de nuestro producto. Las tienes en grado y las tenemos en porcentaje. Así pueden ver, de 15, que es 27, es la mínima para un traslape estándar. Sin embargo, de 27% o 15 grados hacia abajo, ya entonces sería importante. Incluso nosotros tenemos una variación permisible ahí entre 27, 23, pero lo recomendable es el estándar. También el tema de las bajas pendientes. Aquí sí pueden ver cuáles son los traslapes en estándar y los traslapes cuando son ya más de pendientes bajas. Si pueden ver arriba, dice que la inclinación inferior a 15, ya ahí tenemos unos traslapes de doble onda transversal y de 25 centímetros cuando es un traslape. Una pendiente mayor. Aquí vemos los traslapes estáticos, pendiente mínima 14%, ¿okay? Y las cubiertas, pendiente baja 25%. Ahí vemos el detalle nuevamente: cuarto de onda o media onda y una onda y media en pendiente baja. Aquí van a ver un poquito más de imágenes de todos los proyectos que realmente nosotros estamos manejando en Panamá. Diferentes tipos de proyectos, proyectos de interés preferencial, de proyectos institucionales, tenemos variedad de proyectos de New West que queda en Chorrera, este proyecto Sunset, que es un proyecto, son casas de interés social. Esta toma es importante, esta imagen es importante porque nuestro producto también sirve y es adecuado para sistemas livianos. Para sistemas livianos, si ustedes ven, ahí están haciendo una construcción prácticamente de stucco y track y paredes livianas y están utilizando nuestro techo de fibrocemento. Uso campestres, este es una casa en Altos de María. La Verona, que es un proyecto de varias casas, interés preferencial. Digils, que es un proyecto ya un poquito más alto, pero lo importante es que si ven, o sea, la teja de Panalit lo que te da es, o sea, plusvalía, te aumenta el valor de la casa. Al tú tener una casa con teja Panalit, lo importante es que ya sabes que todo el ahorro energético, todo el ahorro acústico, térmico, entonces ya eso te aumenta la calidad de vida cuando estás. Importante. Variedad de colores. Nosotros tenemos diferentes tipos de colores, colores de línea. Estos colores que ustedes ven
son los colores de línea, que son los colores que ustedes pueden solicitar y tener una rápida respuesta. Y adicional a eso, tenemos algunos tipos de colores que ustedes como instaladores o como contratistas pueden solicitar. O sea, nosotros no tenemos, y eso no tiene un costo diferente. O sea, ustedes de repente se le vino a la idea, tienen un proyecto y quieren una casa con un verde aceituna, o vamos a poner con un marrón con manchas. Todo es posible sin ningún costo adicional. La lámina se sigue manteniendo el costo. Como ven, este es un proyecto que queda en Costa Verde. El cliente decidió mezclar los colores y dio ese resultado muy bonito, y también mezcló los productos. Este es otro proyecto en Panamá. Ellos decidieron utilizar un chocolate marrón con manchas. Playa Dorada, que está en Arraiján, pegada a la playa. Ellos tomaron un color azul para realzar. New West, y este es un proyecto de playa de Piedras Gordas. Este proyecto se llama La Hacienda. Este proyecto fue algo muy, 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 muy original, porque cuando ellos estaban instalando, ese es el primer proyecto en Panamá con paneles solares. Entonces ellos, antes de gestionar el proyecto, estaban buscando qué tipo de cubierta utilizar que diera la resistencia a un panel solar. Hicieron varias pruebas, hicieron pruebas con zinc, recién se hundía, hicieron pruebas con diferentes tipos de productos, y al final, cuando utilizaron el panelit, fue el producto que dio la resistencia, dio el comportamiento correcto, y se utilizó este producto. Fue inaugurado por uno de los presidentes hace 6 años atrás, y muy, muy bonito el proyecto. Playa Dorada. Aquí vemos todo lo que son los complementos o los componentes de cubiertas. Nosotros, adicional a lo que le mostramos aquí físicamente, que fueron las láminas y los caballetes, tenemos diferentes tipos de accesorios. Los accesorios que estándarmente ven en el mercado son el caballete fijo, que es el que está en la parte de arriba. El primero es un caballete que ya tiene, como le decía, la pendiente correcta. O sea, solamente de instalar, ahí no tienes que utilizar dos caballetes. O sea, instalas uno y ya se adecua a la pendiente. La parte de abajo vas a ver el caballete articulado, que ahí sí es para que puedas utilizar diferentes tipos de pendientes. Tenemos tapa caballete. Este producto ya no se utiliza mucho, el articulado. El que se usa es tapa caballete terminal, que es como una especie, te da un tipo como un honguito al final de la teja. Y la función de él también es tapar ese espacio que deja la lámina a los lados. ¿Okay? Tenemos unión tres vías, limatesas. La unión tres vías es cuando vas a hacer diferentes tipos de agua. Vas a hacer una casa con tres aguas, dos aguas, cuatro aguas. Entonces utilizas la unión tres vías. Y las limatesas, que en vez de usar caballetes, vas a usar limas. Y la lima terminal en la esquina de cada casa. Aquí vemos una imagen de una caseta que se hizo en turismo en el Causeway. Un poquito más de casas de interés social, casa campestre en Punta Chame. Brisas del Sol, que también es un proyecto de interés social. Proyecto Versalles, que son edificios, y ellos, para realzar los edificios, utilizaron las tejas de panalit. Hace unos segundos le hablaba de diferentes aguas. Cuando ven esta imagen, se pueden ver que hablamos de todo tipo de cubiertas, diferentes tipos de caídas. Tenemos una agua que es una caída hacia un lugar específico, puede ser hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado. Tenemos de dos aguas, que es el estándar que vemos en Panamá, un techo que tiene dos caídas. Tres aguas, que son techos que tienen dos caídas hacia los lados y una hacia el frente, y de ahí vemos casas que son diferentes tipos de aguas. Si ven en la imagen de tres aguas, pueden ver, ahí están los accesorios que estaba comentando. El gorrito que ven en el centro, que parece un honguito, esa es la unión tres vías. De ahí se colocan las limatesas, que son las limas intermedias,
y al final se usa la lima final, que es una lima que tiene una puntita al final. Nuestro producto, como les comentaba también al principio, se usa de manera industrial en diferentes tipos de fábricas, fábricas que necesitan un control térmico. Si ven, eso te da un poquito más frescura, hace que el ambiente dentro de fábrica sea un poquito más complejo. En la educación se utiliza para escuelas, universidades, institucional también, diferentes tipos de cuarteles de policía en Panamá. Aquí en el área interior es muy importante el tema que voy a entrar, lo que es en la parte de productividad de animales. ¿Qué pasa? Ustedes saben que por lo general todo lo que son los cerdos, las gallinas, todo lo que es ese tipo de producción tiene que tener una climatización controlada. Por lo general se utilizaba un techo de zinc y los cerditos y las gallinas en ese tipo de ambiente como que sufren mucho y habían algunos hasta mueren. Entonces se ha visto mucho y se está haciendo mucho, es que se está cambiando todas esas cubiertas a fibrocemento para darle mejor comportamiento y que los animales tengan mejor calidad de vida antes de ser comidos. Este es una de las productoras más grandes porcina que tenemos en Panamá, que quedan las tablas, que se llama San José. Ellos tenían zinc, hicieron un cambio de toda su estructura a fibrocemento. Ahí lo pueden ver. Los clientes al principio estaban, pero ahora que tienen el producto, están totalmente contentos. Incluso están haciendo algunas otras más galeras y nos están solicitando utilizar el producto. En fincas agrícolas también, avícolas, como les comentaba, el tema de las gallinitas. Todo lo que es porcino, de ganado. Y en viviendas sociales. Casualmente esta imagen que ve aquí es una de las empresas en Panamá más grande de producción de casas. Una barriada se llama La Pradera. Ellos actualmente llevan 6.000 casas y la proyección es 15.000. Todas las casas lo están utilizando con fibrocemento. Al principio el cliente iba a usar zinc y nosotros algo muy curioso que hicimos para esa negociación fue que le dijimos al cliente, ok, instala una casa con zinc e instala otra con fibrocemento y la pones una al lado y ahí tú llegas al cliente, los clientes llegaban, el cliente, todos los clientes que iban cerraban con la de fibrocemento, todos cerraban fibrocemento. El cliente lo que dijo, ¿sabes qué? Me voy con fibrocemento, ya llevamos 5.000 casas y contando, gracias a Dios. Un poquito más de ¿eh? Este fue un evento que hicimos, Techo para mi país, que trataremos de hacerlo en Panamá. Un proyecto de interés social, donde hacíamos un tema de instalación, invitábamos a los instaladores y hacíamos en diferentes tipos de actividades. Aquí vemos, cuando hablamos de todo uso, si pueden ver, esto es un tipo de bohío, una casa de un cliente que el cliente realmente no sabía qué utilizar. O sea, yo iba a utilizar pencas, no sabía que realmente nosotros lo hicimos y ahí se utilizaron puras láminas de esta número 2, de 2 pies. Ahí se hizo el despiece, la estructura y quedó perfectamente y el cliente está totalmente contento. Uso de playa. Y bueno, para terminar, mostrándole un poco de lo que era el pasado en Panamá a nivel nacional, este es el panorama. Incluso estas son barriadas. Esta es una barriada que era de interés social. Este es el panorama que todavía aún tratamos de quitar y que seguimos viendo en diferentes sectores de Panamá, donde vemos que el zinc ha prevalecido. Pero si ven, es algo, un parche total, un enredo, y la gente a veces ve y dice, Suso, yo viví ahí. Entonces, ha ido cambiando. Esta es una parte de San Miguelito.
Y bueno, este es el futuro, o esto es lo que queremos lograr, es que todos en Panamá utilicen el fibrocemento como producto principal para sus cubiertas. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Y le agradezco por el tiempo. Invitamos a las personas presentes y online la última oportunidad para hacer sus preguntas. Una preguntita nada más. ¿Tendrán algún accesorio para el inicio donde van las carriolas para que es como un la forma del techo para que no entre murciélagos y eso? Ok. No se maneja un producto porque nosotros al principio teníamos un material, pero aquí en Panamá utilizaban metal. Entonces, ¿qué hacían? Alguien agarraba metal y por lo general en las casas o en proyectos lo que hacen es cuando instalan el techo, ellos dejan un espacio de alero, una fascia, y donde va el apoyo del concreto, lo que hacen es que retaquean con cemento. Cemento, sí, pero en caso que... Sí. Pero en caso tal, por lo general lo que hacen es que hacen algún tipo de pieza con metal. Tenemos preguntas online. Acá el señor Darcy pregunta. Dice, hablaron de orden de pieza de instalación. Hojas manchan mucho. ¿Qué ángulo necesitas para que hojas no manchan? ¿Se entendió? No, cuando dicen hojas manchas. Sí. Oiga. Ok. Cuando me habla de mancha, voy escuchando a los que están aquí, me imagino que hablan de algún esposamiento de agua. Ok. Obviamente, lo importante es mantener las pendientes que nosotros estamos recomendando. Y precisamente por eso, sabemos que es techo, todo el mundo dice, como es que es techo, debemos que le caiga agua, pero si el agua no corre, obviamente hay un esposamiento de agua, y esa agua puede crear algún tipo de mancha blanca. Por lo general, la idea es mantener las pendientes correctas, ¿verdad? Y si vas a utilizar una pendiente muy baja, que sea una pendiente que prudente para que el agua siga corriendo. Si va a ser una pendiente plana, definitivamente el producto no está recomendado para utilizar en pendientes planas. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se sella las ondas al fin donde pasa la viga? ¿Cómo onda un lado y directo donde descansa la viga relleno con cemento? Es muy tedioso. Las ondas donde... Repíteme, disculpa. Lo leo literal. ¿Cómo se sella las ondas al fin donde pasa la viga? ¿Cómo onda un lado y directo donde descansa la viga relleno con cemento? Es muy tedioso. Ok. Estamos hablando de lo mismo que dice el señor. Por lo general, repito lo que le comentaba. Cuando hacen un techo, ¿verdad? El techo debe tener un alero. Ese alero va a pegar una fascia, pero... Antes del alero, a unos 10 centímetros o 9 centímetros, está la estructura de concreto del techo. ¿Okay? Por lo general, siempre he visto en los proyectos que lo retaquean con cemento. Sin embargo, nosotros antes teníamos unas piezas, pero las piezas resultaban muy costosas por el metal, por el mercado, porque el mercado le gusta utilizar metal. Entonces, lo que utilizaban, hacían unos cortes en metal, y hacían las ondulaciones para tapar esa. Pero lo que yo sí he visto a lo largo de que he estado con Panalit y en los proyectos, que yo he manejado proyectos de hace más de 15 años, siempre hacen un retaqueo final después de instalación del techo. Siempre hacen eso. Ok. Por acá solicitan nuevamente si les pueden recordar la distancia máxima entre carriolas. La distancia va a depender mucho de esto. Dame un segundito, que no puedo mostrarle. La distancia está relacionada prácticamente con lo que es la longitud de la lámina. En este caso, la distancia máxima que nosotros manejamos es, para la lámina número 6, es a 1.69 centímetros. Perfecto, perfecto. Por acá. Ahora, es importante, disculpa, es importante sí. Saber
que nosotros vamos a proporcionar las fichas técnicas para que coches la suba online, igual en las tiendas van a tener. O sea, es importante saber que hay una pendiente, hay una distancia máxima y mínima, pero depende únicamente de qué tipo de lámina estés utilizando. ¿Okay? Si utilizas láminas largas, las láminas largas, la de 12, tiene cuatro apoyos. Los dos apoyos iniciales y dos en el centro. Esa lámina, por ejemplo, si es la de 12, la distancia máxima es de 1.17. ¿Okay? Las láminas chicas de 6 hacia abajo son las que tienen mayor resistencia porque son láminas más pequeñas, ¿verdad? Y logran un distanciamiento en apoyo más largo. Como dijo el compañero, la de 6 tiene un apoyo de entre aguas de 1.69. Y ahí vamos bajando la de 5.38, la de 4.10 y así. Pero todo va a depender del tipo de la longitud de la lámina. Usted me decía de la pendiente. Según la pendiente que tenía el techo, el lápiz tiene que ser mayor, o depende de la pendiente. Usted me estaba de, sí. ¿Me puede explicar? Ok. Esta pendiente que estamos utilizando aquí es una pendiente prácticamente son 60%. Una casa estándar está utilizando una pendiente un poquito más baja, como un 27%. La pendiente se saca cuando tú tienes ya hecha la estructura, mides el centro y tú miras mides la distancia de centro a piso y las dos distancias de los bordes. Entonces ya tú sabes cuánto da tu caída. Entonces, en ese aspecto, ahí tú sabes cuál es la pendiente y qué tipo de caballete vas a utilizar. ¿Okay? Y si necesitas un tralape. Yo decía el tralape tiene que ser, que usted me hablaba ahí de los centímetros de tralape, entre más, por lo menos los techos, esos de cuatro aguas, que a veces son más caídas. 14 centímetros. 14. De 27% hacia arriba, 14 centímetros. De 27% hacia abajo, doble traslape, que ya viene ese 25 centímetros y una onda y media. ¿Alguna otra pregunta final? Por acá online, aparentemente ya no te. No, bueno, aquí hay una última pregunta. Dice, porcentualmente, la diferencia en costo entre zinc y este material. Ok. Hay dos tipos de costos. Puede ser costo por metro cuadrado o costo por producto, pero actualmente el pie de nosotros está un 20% más económico. Por decirte así, el pie de la lámina está en, ¿qué? En $3 en tienda. Y la de cinta en 3.25, 3.20, 3.40, ha variado mucho. Sí, y exactamente. Y calibre 26. Excelente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, sino para finalizar, le agradecemos su presencia, el haber venido. Los esperamos en próximas capacitaciones que vamos a estar teniendo, siempre. Todos los capacitadores traen regalos y muchas cosas para ustedes, así que los esperamos en la presencialmente. Y si no, sus amigos coches siempre le estarán llevando también las capacitaciones a sus hogares. Le dejamos con la licenciada Rosibel para que dé su despedida en su casa acá en Coches Santiago. Bueno, mil gracias por la asistencia y a todos los que se conectaron vía Zoom. Estas capacitaciones se van a dar más frecuente en las tiendas del interior, ¿verdad? Siempre apoyándolos a ustedes en sus emprendimientos. Recuerden que esta es la escuela Red Pro, una escuela de coches que brinda pues conocimiento tanto de construcción, electricidad y pues siempre con los técnicos autorizados en la materia. Así que muchas gracias por su asistencia. Con esto damos por finalizado nuestra capacitación del día de hoy. Los esperamos en las próximas. Muchísimas gracias.